Se trata de la última rendición de cuentas del presidente Leonel Fernández ante el Congreso Nacional. Al encabezar la reunión conjunta de las cámaras legislativas, el presidente del Senado destacó los logros del gobernante y llamó a sus colegas legisladores a auspiciar el orden durante la campaña electoral. Si cierto es lo que acabamos de señalar en el párrafo anterior, en lo que respecta a los cambios favorables operados en la infraestructura física del país durante sus mandatos, no menos cierto es que en lo atinente al aspecto institucional y de orden legal, la transformación de la República Dominicana ha sido tan profunda que la misma no tiene precedente en la historia del país posteriormente. En un discurso de unas dos horas, el presidente Fernández tuvo muestras de cariño hacia su esposa, presentó personas beneficiadas por los programas asistenciales gubernamentales y arrancó ovaciones de sus correligionarios. El presidente Leonel Fernández aprovechó esta última rendición de cuentas para resaltar muchos de sus logros durante estos 8 años. Y es que sostiene en estos 8 años ha crecido la economía en un 350% más que en el gobierno de Hipólito Mejía. Que en el periodo 2000-2004 el crecimiento anual de la economía fue de 2.2% promedio anual. Y en los años que corren, del 2004 a 2011, como ya dijimos, fue de 7.1% promedio anual. Eso significa que durante las gestiones de gobierno que he tenido el honor de presidir, la economía ha crecido a un ritmo 3.5 veces superior al del gobierno que nos antecedió. En agropecuaria, salud, educación, combate a la delincuencia y otras áreas, asegura superó con creces a la oposición. El pueblo dominicano ha consumido más arroz, más habichuelas, más pollo, más huevos, más carnes de res, más plátanos, más guineos y ha tomado más leche que 8 años atrás. También dice su gobierno ha cumplido con el FMI, aunque reconoce que las dos últimas revisiones no se han conocido por la negativa de las autoridades a aumentar la tarifa eléctrica. En la ocasión, el mandatario depositó ante el Congreso una iniciativa participativa anticorrupción. Susana Flete, Informativos Teleantillas.